¿Quieres probarla? Vale. Pues venga, ayúdame. Echa ese caballete para atrás. Yo de jovencita montaba una muy, muy parecida a esta. La dirección de fotografía de la bicicleta es una película que está rodada en digital. Está rodada con la primera cámara digital que apareció en el mercado, realmente factible, ¿no? Siempre lo que uno hace es leer el guión, entender a los personajes, o si quiere entenderlos, discutirlo después con el director para ver si lo que ha entendido es así, y junto con el director diseñar cómo es la apariencia visual, ¿no?, de esa historia. Buscamos un procedimiento laborioso de trabajo que nos permitió tener una película en color, pero en el que el color estaba básicamente en los actores y no tanto en la ciudad. Y entonces pues generamos una sensación muy luminosa, trabajando mucho las altas luces, y dejamos unas entonaciones de color para los tonos de piel de los actores que estuvieran bien, y luego la elección de ciertos colores significativos que tengan que ver con la bicicleta. Es una fotografía realmente compleja desde el punto de vista técnico, fue muy laboriosa de hacer. Hubo que se diseñaron unas curvas de gama especiales para la cámara, para buscar finalmente un sentido fotográfico que implicara todo esto, ¿no?, la pasión de vivir, que indujera también a la esperanza, lo que significa la bicicleta para una ciudad, ¿no? Esto es súper importante. Cómo la bicicleta puede ser un vehículo, ¿verdad?, de transformación de la ciudad para hacerla más amable, más humana, aparte de lo que puede ser o no beneficiosa para los que la practican. Toda la puesta en escena, claro, como la bicicleta significa movimiento, ¿cierto? Significa rodar, significa el giro, el continuo. Pues muchos de los movimientos de cámara están diseñados desde esa perspectiva, ¿no? Entonces hay muchas descripciones, muchos acercamientos a los actores, que están todos diseñados con dollies, con grúas, con movimientos muy, muy en el estilo de rodar con la bicicleta. Aparte de toda la maquinaria que tuvimos que utilizar para seguir a los niños con bicicletas, o sea, Steadicam, carritos de golf, todo este tipo de cacharros que usamos, ¿no?